Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Ha llegado, bueno, el día del traspaso del periodo. Sí, una vez más, como es habitual en nuestra institución, el 30 de junio cambiamos de autoridades. En este caso, bueno, yo presidía la institución hasta hoy a la mañana y hoy a la noche comienza mi compañero de club, Jorge, toma la presidencia. Así que bueno, el micrófono ahora es todo para Jorge. Bueno, Jorge, ¿cómo aceptaste esta propuesta, no? De poder presidir el Rotary, más allá que vos ya integrabas el grupo. Bueno, un placer porque el Rotary viene trabajando muy bien, excelentemente bien. Entonces es casi como un camino allanado para mí. El lema de Rotary es conecta al mundo y realmente nosotros estamos muy conectados. Y es que es lo que hace que realmente en la comunidad podamos aportar y podamos hacernos visibles. Así que un placer. Así que bueno, la continuidad de los proyectos, de las propuestas, bueno, el mismo eje que se había trabajado en el último periodo. El mismo, con algo más, con más impronta tal vez, pero con las mismas personas que creo que como equipo, como gente que estamos tan bien conectadas, tratamos de hacer un servicio a la comunidad. Bueno, Virginia, ¿nos podés compartir una reflexión de lo que fue este periodo de un año? Y bueno, también compartir una reflexión de lo que se viene. La verdad que fue un año fantástico y eso básicamente se debió a la base que traíamos, o sea, el nivel de proyectos que yo tomé, continuamos, y a todo el equipo que hay dentro de la institución. Somos un lindo grupo de 19, 20 personas, entre socios activos y honorarios, que martes a martes tratamos de ponerle más energía para poder concretar todos los proyectos que tenemos con destino a la comunidad. Así que bueno, este es un camino y es un accionar continuo que bueno, yo tomé la posta de Alejandro y en este momento lo único que tengo que hacer es agradecer a todo el equipo lo que hemos logrado durante este periodo. Bueno, les agradezco por hacernos parte de este día y bueno, ya estaremos informando a medida que vayan surgiendo y ampliándose los proyectos. Muchas gracias, gracias por todo y estamos a disposición con las puertas abiertas para seguir colaborando. Mi última pregunta, bueno, ¿vas a seguir ligada al grupo? Sí, por supuesto. Sí, sí, es lema de Rotary, dar de sí antes de pensar en sí y yo con ese lema entré en el año 2000 y voy a seguir.